El famoso camión homofóbico, el camión que también se le llama del odio, pero que a sí mismos los promoventes lo llaman de la familia. Estuvo ayer en León, este camión que promueve mensajes para en contra de lo que ellos llaman la ideología de género y de la diversidad de género. Pretendía llegar al arco de la calzada, estar ahí, bajarían sus ocupantes, entre ellos quien ha promovido esto. Vamos a ver lo que pasó el día de ayer en León. Y antes que nada, pues tenemos un video. Ponemos el video por delante y luego lo comentamos. Nosotros estamos para acabar. Estamos hace aproximadamente una semana y media, y ahora de ahí se fue a Cancún, a la Organización de los Estados Americanos, a defender ese mismo derecho, y allá se habló un poco de la perspectiva de familia. Hubo matices en esa asamblea. Se habló, fue recorriendo a la ciudad de Veracruz, a Jalapa. Mano larga, mano larga.
¡Loco, te moriste! ¡Se pudran! Por cuestión de ley, nosotros tenemos el derecho de manifestarnos, pero ellos también. Tenemos que hacerlo de la manera pacífica que habíamos solicitado. Lo importante es que el camión no se queda, el camión se va a ir. Y es lo que queremos, que el camión se vaya. ¡Correcto! Bueno, pues así ocurrieron las cosas, esta crónica visual. El camión no pudo estacionarse como pretendía ahí en el arco de la calzada. Militantes de movimientos LGBTI y simpatizantes pidieron que el camión no se parara. Había gente esperándolo, gente pues del movimiento por la familia, como se llama así mismo este movimiento. Y Juan Dab Dub, el presidente del Consejo Mexicano de la Familia, quien bueno, estaba seriamente cuestionado después de lo que pasó en Jalisco, donde le tapó la boca a una mujer que le hacía preguntas, que lo increpaba sobre su posición con respecto a las familias no tradicionales, no pudo bajarse en León, Guanajuato. Kenia Velázquez estuvo ahí todo el tiempo. Muy buenas tardes. Haciendo la crónica, revisando todo lo que pasaba. Y bueno, pues, ¿cuál es tu impresión después de todo esto? Mira, a mí me sorprendió primero, cuando yo llegué antes de la cita, que se supone que iba a llegar el camión, llegué media hora antes y me sorprendió ver muchísimo más gente de apoyo de la comunidad gay, homosexual, lesbiana, etcétera, que gente pro familia tradicional, ¿no? Al principio, no sé, había unas 10 personas del movimiento de la familia. Creo que no llegaron a más de 50, estuvieron ahí. A mí me pareció que salvo este momento en que, bueno, cuando impiden y que están discutiendo, que realmente no pasó a mayores, fue estar diciendo sus opiniones. Cada grupo estuvo echando sus porras y sus consignas de manera respetuosa, cada quien en su lado, no se mezclaron. Creo que fue el único momento en el que interactuaron. Y pues a mí me sorprendió muchísimo después de, hace un año fue la marcha por la defensa de la familia que hubo más de 30,000 personas, pues bueno, yo esperaba ver un contingente importante, no fue así. Siempre estuvieron como muy alegres cada quien, ¿no? Echando gritos, pero pues para la comunidad fue un logro importante. A mí me parece muy simbólico, pues, en una ciudad tan tradicional como León, que hayan impedido, primero, que no haya llegado tanta gente a recibir el camión, y segundo, que bueno, finalmente impidieran que descendiera las personas que venían ahí y que dieran su mensaje. Del Consejo Mexicano de la Familia. Me parece que fue eso, simbólico. Bueno, y esto es el antecedente para las celebraciones este sábado de las marchas del orgullo gay, de la diversidad sexual. Aquí en León, y creo que es a las 5 de la tarde en el Arco. Entonces, bueno, también me decía, creo que tenemos, no sé si podemos ver la entrevista con Rubí. La regidora de Guanajuato, que ha llegado a esa posición después de una suplencia, Rubí Sánchez, Rubí Araujo. ¿Qué opinas de la llegada de este camión? No, pues es una llegada totalmente de discriminación. Creo que este camión, pues no tiene ni por qué tocar el estado de Guanajuato. No creo que se ha venido trabajando en un tema de inclusión. Y si bien es cierto, es un camión que promueve la discriminación, como hace dos días lo que ocurrió en nuestro estado de Guerrero, los dos chicos que fueron asesinados, pues lo que está promoviendo este camión, pues es eso, ¿no? La homofobia, la transfobia, la lesfobia, y que no debemos de permitir, debemos de ir frenando este tipo de actos para que no se vengan suscitando este tipo de cosas. Oye, pero esta manifestación es, pues,
importante, pues, ¿no? Otros años no se hubiera pensado que León sería... Claro, mira, es un tema que se vino organizando desde el día de antier, porque la publicación del camión fue de 2 días, entonces la organizamos rápido, porque ya teníamos el sábado el Gay Pride aquí en la ciudad de León. Entonces, se vienen eventos importantes, por ejemplo, viernes y sábado tenemos unas ponencias en derechos humanos muy grandes, y pues que este camión venga al estado de Guanajuato, pues no le veo ningún argumento. ¿Qué van a hacer en las ponencias, estas jornadas que habrá? Sí, tenemos jornadas sobre la concientización de las mujeres trans, chicas trans, de la comunidad LGBT en general, y creo que es un factor importante el ir concientizando a la sociedad y a los servidores públicos de cómo tratar a la comunidad LGBT. Y bueno, es algo que nos acaba, hay que seguir. No, es un trabajo muy largo, vamos avanzando pasos firmes, pasos cortos, pero pasos muy, muy positivos. Oye, ¿la comunidad como qué se ha planteado? ¿Cuáles serían sus metas? ¿Cuál es el ideal por alcanzar? La aceptación y la inclusión. No estamos peleándonos con la sociedad, no estamos peleándonos hacia que nos den un trato especial, sino al contrario, una inclusión, un respeto, y que seamos tratados de la igual manera que cualquier ser humano. ¿Qué opinas? Bueno, Rubí Suárez Araujo se ve cada vez más segura de sí misma. Cuando llegó a ser regidora todavía, bueno, pues era... Su experiencia en asuntos públicos era más leve, pero hoy ya se ve como una líder de la comunidad. Sí. De la diversidad dirigiendo. Sexual, para no decir todas las siglas, que luego se nos olvidan algunas, ¿no? Sí, más fuerte ella, sí se ve, ¿no? Como una líder. Y bueno, pues buscando beneficios que por ahí había recibido algunas críticas, ¿no? Que no estaba como... buscando el beneficio de la comunidad cuando estuvo en el primer periodo. Y ahora la criticaron por radical, los mismos que en ese momento la criticaron porque no estaba manejando la agenda de la comunidad lesbiana, gay, y es importante decir, porque por ahí habíamos leído que el camión fue pintado aquí en León. No, nadie llevaba con qué pintar, nada más pusieron la bandera alrededor, ya venía con estas pintas el camión de donde venía. Bueno, eso ocurrió ayer aquí en el arco de la calzada, pues pasaba la gente, se interrumpió un poco el tráfico, no mucho, algunos pitaban a favor de uno de los grupos, otros de otro. Bueno, creo que al final fue una jornada de expresión, de posiciones diferentes, que no pasó de ahí. Bueno, pues estaremos pendientes de la marcha del Gay Parade, dice es el término que utilizó Rubí. Bueno, gracias. ¿Algo más? Nada más. Muy bien. Gracias. Voy a una pausa, regreso.